Sí, sí, uno. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de inauguración de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Preside en este acto Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, en representación de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sandrine Ducre, Honorable Ministro de Estado del Ministerio del Desarrollo Humano de la India. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Juan Manuel Santos Calderón, Premio Nobel de la Paz 2016 y expresidente de Colombia. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de nuestra Universidad de Guadalajara. Enrique Bravo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. David Huerta, ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2019. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lengua Romance. María Elena Álvarez Builla Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ismael del Toro Castro, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Pablo Legus Navarro, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo, portavoz del jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2019. Juan Luis Arzós Arvide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Teresa González Arce, lectora de la semblanza del ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2019. Y por supuesto, nuestra directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Chus Manó. En primer término escucharemos las palabras de bienvenida por parte de Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. ¿Sí? ¿Tiene entrega?
Ven y obviamente la representante de AMLO, aunque está junto ahí el premio, ¿no? Muy honorables miembros del presidium, distinguidos invitados especiales, amigas, amigos y amable auditorio que hoy nos acompaña. En nombre del comité organizador, es para mí un honor dar la más cordial de las bienvenidas a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este año tenemos la fortuna de contar con India como nuestro invitado de honor. Nos enorgullece mucho. India es quizá el país que más puentes ha tendido entre Oriente y Occidente. Las imágenes que ha dejado en nuestra mente son indelebles. ¿Cómo olvidar la belleza portentosa del Taj Mahal o el asombroso para todos de los significados que contiene el Ganges? Ni en sus fantasías más imposibles, un líder mundano sueña con acercarse a la figura de Gandhi. La trascendencia de India en la cultura occidental es vasta y profunda, abarca la cultura popular, cuestiones capitales de la reflexión filosófica, modalidades diversas de la experiencia religiosa y el furor por la yoga. La influencia cultural de India ha llegado a México a raudales, pero fundamental ha sido la obra de un mexicano universal, el Nobel de la Literatura, Octavio Paz. Con su obra poética y ensayística, Paz llevó el pensamiento y las filosofías de la India al corazón de los debates intelectuales más significativos del México contemporáneo. Agradezco la presencia de la nutrida delegación de la India. En particular, saludo y celebro la presencia del honorable ministro de Estado del Ministerio de Desarrollo Humano, el señor Sri Sanjay Dhotri. Muchas gracias por acompañarnos. Otro motivo de celebración, ya ustedes lo anticiparon, es el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, que este año entregamos al extraordinario poeta, ensayista, traductor, periodista y editor mexicano, David Huerta, heredero de una excepcional tradición literaria y que también en esta ocasión nos acompaña. De igual forma, destaco el reconocimiento que con la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz realizaremos a la impecable prosa de María Gáinz. Este año nos distingue la presencia de notables personalidades de la literatura universal. Particularmente nos enorgullece recibir nuevamente a Mario Vargas Llosa, quien presentará su novela Tiempos Recios, su más reciente novela, y cuya visita será ocasión para conmemorar los 50 años de conversación en la Catedral, monumental novela del Nobel de Literatura. También nos satisface la presencia de dos brillantes figuras de las letras francesas, Annie Ernaux y Philippe Claudel, así como la del célebre arqueólogo y escritor mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quienes sostendrán diversos encuentros con el público lector que nos visita. Cada año, la FIL se complace en honrar a grandes personalidades de las letras, el pensamiento y la cultura, con reconocimientos como el homenaje nacional del periodismo cultural Fernando Benítez, que recibirá la periodista y escritora Adriana Malvillo, y el homenaje al mérito editorial que de manera póstuma será para Claudio López Lamadrid. Asimismo, reconoceremos la trayectoria de Ana Lilian Moya Grijalva con el homenaje al bibliotecario, al célebre arquitecto Eric Owen Moss, a quien destacaremos con el homenaje a Tafil, y el destacado artista argentino Ricardo Siri Liniers, con el homenaje de caricatura e historieta La Catrina. El homenaje al bibliófilo José Luis Martínez este año será para Ascensión Hernández Triviño y de manera póstuma para su compañero, quien lamentablemente falleció este año,
pero dejó una huella indeleble en la historia de nuestro país. El maestro Miguel León Portilla, a quien también dedicaremos el homenaje Teatro Náhuac, prehispánico, colonial y moderno. Lo anterior, precisamente en este año que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, mismo que con entusiasmo celebraremos con diversas actividades literarias y artísticas. Este año, la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes estará a cargo de la extraordinaria escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela. A ello se suma un vasto programa que hemos cultivado durante más de 3 décadas para promover la literatura y particularmente la lectura entre los jóvenes, como el Salón de la Poesía, las Galas Espaciales de la Lectura, el Festival de las Letras Europeas, el Encuentro Internacional de Cuentistas, Latinoamérica Viva, el Encuentro Internacional de Promotores de Lectura, los programas Destino Brasil, los lectores presentan y al ruedo 8 jóvenes talentos mexicanos, entre muchas otras actividades. El programa La FIL también es ciencia, que realizamos con el apoyo del CONACYT, agradezco la presencia de su directora general, se engalana con la presencia de la reconocida filósofa, novelista, poeta, psicóloga y neurocientífica, Svetlana Huseyeva, por cierto, recientemente laureada con el premio Princesa de Asturias de las Letras, quien dictará la conferencia inaugural de dichas actividades. En nuestro programa denominado FIL Pensamiento, se abren horizontes para el debate con la presencia de influyentes líderes de opinión, especialistas e investigadores que participarán en diversos foros sobre los temas de mayor actualidad, en los que destaca la presencia de la filósofa ambientalista Vandana Shiva, así como del expresidente colombiano aquí presente, Juan Manuel Santos, en diálogo con Rodrigo Landoño, a quien también saludo, nos acompaña también en esta ocasión, aquí en la Universidad de Guadalajara, me refiero a Juan Manuel Santos, otorgó ayer el doctorado honoris causa, y que presentará hoy su libro La Batalla por la Paz. Destaco también, entre varios eventos que tendremos en estos 9 días, el evento La 4T Debate, en el que tendremos una excepcional oportunidad para conocer de primera mano con secretarios de Estado, legisladores, prestigiosos analistas y expertos, algunos de los más relevantes proyectos, preocupaciones, avances y perspectivas del actual gobierno de México a un año de su arranque. Asimismo, tendremos diversos foros en respaldo a la legítima lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, sin duda el movimiento social más importante de nuestra época, al cual respaldamos de manera categórica. Y como siempre, en esta fiesta de las letras se presentarán importantes novedades editoriales. Me permito solo mencionar algunos que yo considero imperdibles: El amante polaco de Elena Poniatowska, Tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina, El don de la ira y otras lecciones de mi abuelo Mahatma Gandhi, de Arun Gandhi, Terra alta de Javier Cercas, El naufragio de las civilizaciones de Amin Maalouf, y Maldita de Thomas Wheeler y Frank Miller, quienes por cierto también participarán en el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. Como es evidente, la FIL es un espacio donde confluyen los más diversos contenidos, los principales actores del acontecer cultural y las dinámicas del mercado del libro y sus sucedáneos. Es una caja donde resuenan las nuevas creaciones, las innovaciones científicas y tecnológicas, el talento, el razonamiento y, en suma, el progreso intelectual. Es un espacio para el debate, las coincidencias y discrepancias en el marco de un diálogo respetuoso y tolerante,
donde se reflexiona sobre las realidades del país y el mundo, y donde propiciamos analizar de forma crítica y constructiva el acontecer social y las políticas de Estado. Por ello, en este foro plural quisiera hacer algunas reflexiones sobre las perspectivas en materia educativa y cultural para nuestro país. México es dueño de una vasta riqueza natural y cultural, habitado por una población predominantemente joven y con un potencial económico indiscutible. Factores que nos deberían ubicar como una nación con mejores condiciones de vida. Sin embargo, tenemos que lamentar que la educación, particularmente la superior, la ciencia y la cultura, si nos atenemos a indicadores objetivos de rezago, no fueron prioridad en los sexenios anteriores. Esperaríamos que ahora, que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país, estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional. Compartimos el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y el de brindar apoyos a los sectores más vulnerables. Pero justamente por ello, resulta difícil entender que para efectos prácticos, en el presupuesto federal se recorte el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de calidad. Cualquier alternativa que no ponga énfasis en la calidad del aprendizaje corre el riesgo de perpetuar la inequidad en lugar de aminorarla. En cultura, al igual que en educación, creemos que es momento de redefinición de prioridades, tanto en las políticas como en el presupuesto. Necesitamos avenidas no solo para la promoción de la cultura comunitaria, sino para una concepción de la cultura como factor estratégico de construcción de ciudadanía e impulso económico. Para ello, será menester procurar más y mejores mecanismos para la participación de la sociedad civil y permitir la articulación de la política cultural federal desde una visión panorámica y estratégica que favorezca la economía creativa. Al respecto, deseo dejar constancia de nuestro reconocimiento a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de la República, por su empeño en construir una política cultural vigorosa y diversa, a pesar de las limitaciones presupuestales y de diseño institucional que enfrenta este sector. Hay acciones que, loables en su propósito esencial, creemos que no apuntan en esa dirección. Por encomiable que resulte la idea de llevar más libros a más lectores, la sola difusión de obras fundamentales de la literatura universal y mexicana, sin la apertura de mayores espacios editoriales a nuevos talentos, pensadores o literatos, corre el riesgo de restringir la posibilidad de acceso a nuevas voces e ideas por parte del público lector, estrechando con ello los beneficios de la lectura. Los empeños ideológicos, explicables en el ámbito de la política y la decisión gubernamental, son lesivos para la integridad, la honestidad y la libertad en el ámbito del arte, la ciencia y la cultura. Estos espacios están obligados a la plena libertad de pensamiento, haciendo de la crítica el sustento de su vitalidad. Sin la libertad intelectual y la madurez cognoscitiva que se origina en la cultura, no hay ciudadanía democrática ni, por lo tanto, gobiernos democráticos. Es por ello que desde este espacio de diversidad e interculturalidad hacemos votos para que el Estado y sociedad asuman a la cultura como una auténtica prioridad,
demostrando que la transformación nacional solo es posible si se construye desde la base de las ideas, el pensamiento crítico y el fomento a las diversas manifestaciones culturales. Amigas y amigos, nos complace recibir a todo mundo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sean bienvenidos a esta 33ª edición de un encuentro que durante los próximos 9 días honrará la riqueza cultural de India, celebrará la diversidad de la literatura iberoamericana y universal y potenciará las distintas manifestaciones del pensamiento contemporáneo en el mundo. Enhorabuena a todos por hacer posible esta feria. Muchas, muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Apreciables autoridades de la India, funcionarios de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a todos los rectores de distintas universidades del país y también de la India que nos acompañan, estimados escritores, editores y sobre todo a los lectores, señoras y señores, sean ustedes todos bienvenidos a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro. A partir de hoy y durante 9 días, Guadalajara se convertirá nuevamente en la capital cultural de Hispanoamérica. En este momento quisiera pedirles a todos ustedes que pongamos nuestro celular en modo fil para que iniciemos nuevamente este viaje a la República Universal de las Letras. Que en esta ocasión tendremos escala en la India, donde nos encontraremos, como cada año, con escritores, editores, libreros, cuentistas, artistas, académicos, intelectuales, lectores y curiosos que forman parte de esta, que es la república más democrática del mundo. Todos, viajeros de aquí y de allá, nos traen las buenas nuevas que transportan los libros consigo, porque siempre tras las líneas que forman el cuerpo de sus páginas se esconde la promesa de que imaginar, pensar y representar el mundo con palabras constituye un acto creador de civilización, esperanza y a lo mejor una de las mejores formas de trascendencia. Este año estamos celebrando en la Universidad de Guadalajara los 25 años de que nuestra casa de estudios se descentralizó hacia el conjunto de regiones y municipios de Jalisco y en tan solo 25 años pasamos de estar en 8 municipios de Jalisco a tener presencia en 109. Festejamos también que pasamos de tener 137 mil estudiantes a tener 287 mil 760. Teníamos en 1994 1.812 aulas, hoy son 4.386, 42 planteles y hoy son 147. Había 465.466 metros cuadrados de construcción, hoy son 1.420.158. Y en gran medida, gracias a la FIL, pasamos de tener en nuestras bibliotecas de 203.167 títulos al día de hoy tener 2.512.802 volúmenes en nuestras bibliotecas. Pero 8 años antes de esta gran historia de transformación, en 1987 nacía en la universidad un proyecto que se ha convertido en el legado más importante de nuestra institución para el mundo de la cultura. No se puede y no quisiera exagerar la importancia de la FIL por el indudable cariño y orgullo que representa para cualquier tapatío, jalisciense o mexicano, pero considera cualquier grado de subjetividad, porque reúno los 3 criterios anteriores, más el de ser rector general,
tendré que remitirme a los datos duros para explicar el crecimiento sostenido que ha tenido la feria desde su primera edición. En 1987 tuvimos 150.000 visitantes, el año pasado fueron 818.810. Había 12.180 metros cuadrados de feria, hoy son 60.000 metros cuadrados. Eran 219 stands todos iguales en 1987. Hoy son 458 diseñados por especialistas y hoy los stands son un verdadero espectáculo como están realizados. Asistieron 2.800 profesionales en 1987. El año pasado fueron 19.640. Había 400 editoriales. Hoy son 2.280. No existía la FIL Niños. Y el año pasado tuvimos 184.482 niños que estuvieron en contacto con el virus. Y el programa EcoFIL, uno de los que más trasciende hacia nuestros estudiantes de la universidad, tuvo 165 sesiones con 162 autores en nuestras preparatorias y en nuestros centros universitarios. En 2015, porque no tengo un dato más atrás, si nosotros buscábamos la Feria Internacional del Libro o FIL en el buscador de Google, había 1.420.000 resultados. Si lo hacen el día de hoy, en 2019, encontrarán 8.700.000 resultados de esta feria. Estas dos extraordinarias ideas de creación y transformación se dieron a la par del desarrollo científico de la Universidad de Guadalajara y de la integración de una masa crítica de académicos, profesores e investigadores que le han dado a nuestra alma mater la personalidad institucional que hoy posee. A toda esa generación que pensó y trabajó en estas dos grandes obras, de la cual yo soy el primer rector producto y beneficiario directo, quiero decirles nuevamente, y no me cansaré de hacerlo, gracias, gracias y mil gracias por esta gran transformación. Es difícil imaginar el carácter abierto de la sociedad mexicana, su pluralidad y su modernidad espiritual sin el aporte de la Feria Internacional del Libro. Por eso la FIL es un activo fundamental de la democracia mexicana, un soporte de la libertad y la equidad en el acceso a los valores mundiales y locales de la literatura y en general a todo lo que se contiene en el inconmensurable mundo de los libros. Hoy, por ejemplo, recibimos la visita de un invitado de honor muy especial, una nación que es mucho más que una nación, porque constituye en sí misma una auténtica civilización. Me refiero a la India, país milenario, sobre el que se puede decir cualquier cantidad de palabras y jamás agotar su trascendencia espiritual, humana y política. ¿Cómo sería el mundo sin las aportaciones que ha dado la India a la cultura universal? Prefiero no imaginarlo, pero hoy, gracias a la FIL de Guadalajara, podemos conocer mucho más de la enorme riqueza de la India de esta gran nación. Resulta por más oportuno también recibir a la India como país invitado de honor, porque nos dejará su visión alternativa del significado de la vida. Y pongamos mucha atención estos 9 días, porque tal vez podamos encontrar la esperanza de un mundo más humano y menos materialista que el que tenemos hoy en Occidente. No es casual que para Octavio Paz su experiencia en la India haya sido una etapa fundamental de su vida, pues enriqueció su visión del mundo y le dio un sentido de mayor profundidad a su quehacer intelectual. Ello tiene que ver con la particular sensibilidad de la India, la cual se forjó a lo largo de miles de años y que hoy la tendremos tan cerca de 9 días. Quiero aprovechar con una felicitación muy especial a David Webb, nuestro galardonado del Premio FIL de Literatura de Lengua Romance 2019, cuyas obras se ha distinguido por su prolífica accesibilidad poética. Muchas felicidades asociadas a David por continuar su trabajo y por dejar este premio en México. Un fuerte aplauso a ustedes. Permite también un afectuoso agradecimiento a las celebridades del mundo literario que nos honrarán con su presencia: a Mil Malón, Elena Kamutoska, Antonio Muñoz Molina, Marco Glantz, Javier Cerca, Ángeles Mastreta, a nuestros Nobel de Literatura Vargas Llosa y al Nobel de la Paz, presidente de Colombia, y recién condecorado el día de ayer y a partir de ayer miembro de esta comunidad universitaria, el doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, maestro Juan Manuel Santos Calderón, así como a tantos escritores
más que sería imposible mencionarlos a todos, pero a todos nuestros escritores, muchas gracias. La Universidad de Guadalajara tiene un compromiso indeclinable con las letras, las artes, el conocimiento, la educación y la cultura. Mi primer encuentro con la FIL fue en 1995 y a partir de la novena de esa novena edición he vivido la feria de muchas maneras, como estudiante, visitante, profesor, anfitrión de escritores, como papá, presentando libros, coordinando eventos y como uno de los muchos prestadores de servicio social y voluntarios que nos ayudan cada año. Pero nunca había tenido 65 eventos de la FIL en mi agenda desde el primer día de la feria, porque por primera vez voy a vivir la FIL desde ese estado del presidio y no les puedo negar la emoción y el peso de la responsabilidad que se sentía ayer cuando camino a casa abrí un sobre que contenía el gafete que por primera vez decía rector general y para darles envidia acceso total. Querida Marisol Schultz, estimado licenciado Raúl Padilla, hay miles de formas de vivir la FIL, pero estoy seguro que en cualquiera de esas formas la FIL se vive con libertad y mucho orgullo. Gracias a todos ustedes y a todo este gran equipo que durante 33 años ha hecho posible poder vivir desde Guadalajara la gran fiesta de las letras. Favor de abrochar sus cinturones, despegamos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a los miembros del presidio, en especial a Alejandra Fausto, en representación del presidente de la República. Bienvenida a tu casa. Por supuesto, el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro y muy en especial al ganador del Premio FIL de Literatura, a David Huerta. Es un gran honor tenerte aquí y por supuesto a la Delegación de la India, país invitado de honor este año a la feria. Quiero extenderles una afectuosa bienvenida a Guadalajara y a Jalisco, deseando que se sientan en sus casas y que como cada año su asistencia a la FIL se convierta en un punto de partida para encuentros extrañables y experiencias enriquecedoras en todo sentido. Como ya lo han dicho antes de mí, el rector general de la Universidad de Guadalajara y el presidente de la FIL, cuando uno observa los números de la feria en asistentes, el derrame económica, presentaciones de libros y actividades culturales, no puede hacer otra cosa que asombrarse. La FIL es un fenómeno sin paralelo en México y América Latina, una isla del arte, el pensamiento y el diálogo en el mar de la inmediatez y la confrontación que nos rodea. A quienes nos dedicamos a esta ensordecedora negociación de la política, como la llama precisamente David Huerta, la FIL nos ayuda a tomar el pulso de cómo se está generando y consumiendo la cultura. Nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra trinchera para contribuir al desarrollo de las industrias culturales. Nos deja también, siempre, de tarea muchas preguntas sin respuestas, temas difíciles que no pueden agotarse, debates sin conclusiones irrefutables, y quizás todo eso constituya una de las razones por las que quienes rehuyen al cuestionamiento y al diálogo franco prefieren evitar asistir a eventos como este. Sin embargo, esta cualidad de espacio de debate abierto a todas las voces es uno de sus más valiosos atributos y el primero que debemos defender como lectores, pero sobre todo como ciudadanos demócratas que valoran la libertad de expresión como precursora de otros derechos. No hay nada que se compare a la libertad de pensar y de decir. Por lo tanto, no hay alguna feria de libro que se compare a la FIL. Un foro de la palabra en todas sus dimensiones, incluyendo, por supuesto, la política, donde pueden coincidir Mario Vargas Llosa, Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, Timochenko, Alejandro Soladín, de Javier Sicilia, por poner solo algunos ejemplos.
En Jalisco podemos decir que la FIP es una marca cultural de prestigio que se ha construido en torno a un objeto extraordinario, el libro, pero también en torno al motor del mundo, que son las ideas. Y es ese motor, precisamente, el que le ha permitido a nuestro Estado, en muchos momentos de la historia, jugar un papel protagónico en la construcción de nuestra vida republicana, de nuestro Pacto Federal y de nuestro orden democrático. Es ese motor el que hoy nos obliga a honrar nuestra tradición federalista para defender con valentía nuestra nación sobre el rumbo que debe tomar la nación. Aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe construir desde la lógica de la pluralidad, del respeto a quienes piensan distinto a nosotros, partiendo de la premisa que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana. En un encuentro como este, donde honramos a las ideas, creo que es un buen momento para poner con claridad de frente lo que muchos cada vez más pensamos, pero que solo lo hablamos en privado. Basten tres ejemplos al respecto. Las declaratorias de guerra a la delincuencia fueron un fracaso, sí, pero vamos a unir al país si pensamos que quienes quieren someternos generan miedo, hay que darles un abrazo. Había que desmantelar el viejo régimen, sí, pero cometeremos un error histórico si justificamos la destrucción del orden institucional y del Estado de Derecho a partir de la premisa que nada funciona. ¿Era urgente separar el poder económico del poder público? Sí, pero vamos a colapsar nuestra economía si profundizamos la desconfianza y el temor en el sector privado, simulando una relación estrecha que se limita a actos protocolarios con las cúpulas. Y aquí acaba la pregunta. ¿Expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el presidente de México? Yo creo que es justamente lo contrario. En Jalisco queremos ayudar al presidente a transformar a México, pero eso solo puede lograrse si todos entendemos que el debate de las ideas enriquece nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local. Por eso vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en aquellos fundamentales, desde el cumplimiento cabal de los compromisos de París en materia de cambio climático, hasta la implementación de una auténtica transformación estructural de nuestro modelo educativo. No más silencio, no más cabezas agachadas, eso no nos sirve a México. Ese no es el espíritu de la FIP. Diálogo franco y respetuoso. Eso pedimos, eso ofrecemos. Cooperación y coordinación siempre, sometimiento jamás. A casi 200 años de existir como Estado libre y soberano, Jalisco ha iniciado ya la ruta de su refundación. Aquí vamos a construir un nuevo acuerdo social que se sustente en lo mejor de nuestro pasado, que nos dé herramientas para enfrentar las retos del presente y que nos permita construir un mejor futuro. Un nuevo acuerdo basado en el libre debate de las ideas, que no sea construido en la mente de un gobernante o de algunos legisladores, sino un ejercicio inédito de participación ciudadana para que la gente se apropie de él y lo haga suyo. Un nuevo acuerdo que amplíe derechos y que garantice su cumplimiento, pero que al mismo tiempo fomente la corresponsabilidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía. En este empeño por romper con la lógica de la inmediatez, creo que tenemos una fuerte coincidencia con el país invitado a esta edición de la FIP. India es una nación que ha sabido enfrentar la adversidad y desarrollar una idea propia de futuro, sustentada en el cimiento de su vasta capital cultural. Estoy seguro que la sólida y creciente relación comercial y cultural que Jalisco tiene con la India se fortalecerá a partir de esta feria. Serán 9 días muy intensos los que nos esperan a los más de 800.000 visitantes de la Feria Internacional del Libro. Como siempre, perdón, estará por encima de nuestras expectativas. Desde el gobierno de Jalisco, deseamos que esta 33ª edición de la FIP sea un éxito como cada año. Esta es su casa. Bienvenidos todos a la ciudad de las Rosas, a la perla del occidente, a la capital cultural de Latinoamérica, la ciudad de Guadalajara. Bienvenidos todos al Estado libre y soberano de Jalisco. Muchas gracias, señor presidente.
continuación escucharemos las palabras de Sanjay Dufrere, honorable ministro de Estado del Ministerio de Desarrollo Humano de la India. Namaste. Excellency Madam Alexandra Prosper Lutero, Excellency Mr. Enrique Alfaro Ramirez, Governor of Jalisco, Excellency Mr. Juan Manuel Santos, former President of Colombia, Excellency Mr. Ricardo Villanueva, Rector General of University of Guadalajara, Excellency Mr. Raul Padilla, President of Rafael, brothers and sisters, ladies and gentlemen, respected dignitaries present on dais, all writers, officials, chancellors, Guadalajara Antarrashtriya Pustak Mele ke Udghatan ke avasar par aapko sambodhit karna mere liye bahut bada samman aur saubhagya hai. जो यकीनन दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले में से एक है और स्पेनिश भाषी क्षेत्र में सबसे बड़ा है. यह मेरे लिए और भी हर्ष की बात है कि मैं ऐसे अवसर पर मेले में भाग ले रहा हूँ जब भारत को इस मेले में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में सम्मानित किया गया है. इतना ही यह भी एक सौभाग्य की बात है कि यह सम्मान पाने वाला भारत पहला देश है. पुस्तक मेले किताबों के माध्यम से जो कि मानव संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा है, जीवन के विभिन्न पहलुओं के अनुभव का ज्ञान लेने का अवसर प्रदान करता है. मैं उन सभी पुस्तक प्रेमियों का इस अवसर पर स्वागत करता हूँ जो कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से इस उत्सव में भाग लेने और विचारों के आदान प्रदान के लिए यहाँ आए हैं. और मुझे खुशी है कि मैं इनमें से एक हूँ. भारत और मेक्सिको विश्व के मानचित्र का एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और एक दूसरे से हजारों मील दूर है. इसके बावजूद इन दोनों देशों में काफी समानता है. हमारे जलवायु, जैव विविधता, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि में काफी समानता है. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों देश प्राचीन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. आज यहाँ ग्वादलाहारा आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. ग्वादलाहारा का भी अपना एक इतिहास है, अपनी एक परंपरा रही है. यहाँ के वास्तुकला और संस्कृति की एक अपनी पहचान है. ऐसे सांस्कृतिक कला क्षेत्र में यह समारोह आयोजित किया गया है. यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. मैं ग्वादलाहारा के निवासियों और मक्सिकों के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें अभिवादन करता हूँ. किसी भी प्रदेश की समृद्धि संस्कृति उसके समाज में कलाकृतियों में तथा उसकी धरोहर में प्रतिबिंबित होती है और साहित्य किसी भी समाज के संस्कृति का अविभाज्य अंग है. लोगों की जिंदगी, उसके ताने बाने, उसके अनुभव, उनका परिवेश, यह सब कुछ उस समाज के कलाकृति में जीवन को होता है. चाहे वो क्रीड़ा कहानों की पेंटिंग हो या फिर राजा रवि वर्मा के पोर्ट्रेट, ऑक्टावियो मास का लेखन हो या फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य, कला साहित्य
विलय आवाज था इसमें एक विलय आवाज की पुस्तकें निर्यात की गई। भारत में अंग्रेजी के साथ साथ 22 से भी ज्यादा भाषाओं में साहित्य सृजित होता रहा है। वाचन संस्कृति बढ़ रही है। इंटरनेट के युग में भी किताबों को पढ़ने वालों की संख्या सराहनीय है। जयपुर कसौली तथा विभिन्न राज्यों के राजधानियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में नए नए कदम किए जा रहे हैं। पिछले 15 सालों में अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। नए जमाने के युवा लेखक भारतीय युवाओं के मानस पटल पर अपनी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। मुझे आशा है कि भारत से यहाँ पर आए हुए लेखक भी इस सम्मेलन में परिसंवादों में भी अपना विद्वत्तापूर्ण योगदान देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद अन्य क्षेत्रों व भाषाओं के लेखकों के साथ भी वैचारिक आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि साहित्य का किसी एक भाषा या भूमिका मोहताज नहीं होता, वो पूरे विश्व का होता है। अच्छे लेखक का अनुभव वैयक्तिक नहीं बल्कि वैश्विक होता है। आप ऐसे वैश्विक अनुभव से ही उत्कृष्ट कलाकृति जन्म लेते हैं। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ भारतीय मंडप बहुभाषी बहुलिपि भारतीय साहित्य परंपराओं के अनुरूप निर्मित किया गया है, जो इस जटिल समृद्ध और चुनौतीपूर्ण बनाता है। इस मेले में विशाल भारत मंडल का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, जो कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास के अधीन कार्य करता है और इसका डिजाइन पार्टनर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद है, जो कि एक प्रीमियर डिजाइन स्कूल है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न भारतीय लिपियों के प्रतिनिधि पत्रों के विशाल और रंगीन प्रतिष्ठानों के साथ हिंदी, मराठी, बांग्ला, देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में आगंतुकों का स्वागत करेगा। वर्ष 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। उनके उद्बोधन को भारतीय प्रस्तुति के स्लोगन लेट अवर लाइफ बी ओपन बुक्स, जो मैं यहाँ हर जगह लिखा हुआ है उसको देख रहा हूँ, का आधार बनाया गया, जो अन्य बातों के साथ साथ वार्तालाप एवं परस्पर समाज के संपूर्ण परिवेश को इंगित करता है, जो कि फिर मेरे जैसे मंच पर उपलब्ध करवाते हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी पुस्तक प्रकाशन एवं पुस्तक प्रोन्नयन के लिए 1997 में स्थापित भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से समन्वय कर रहा है और इस बार पचासी में अधिक भारतीय और मैक्सिकन लेखकों, कवियों, अनुवादकों, विज्ञान सदार्थों, शिक्षाविद और विचारकों, बाल साहित्यकारों आदि की एक समृद्ध और विविध सामग्री आगंतुकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे कि एनबीटी, साहित्य अकादमी, विज्ञान प्रसार और भारतीय दूतावास तथा मेक्सिको सरकार और अन्य कई एजेंसियों के द्वारा प्रायोजित वक्ता भी देश की विविधता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक मंडलों, कला प्रदर्शनियों, फिल्म महोत्सव, भोजन उत्सव आदि के आयोजन के द्वारा मेक्सिकन दर्शकों के लिए भारतीय अनुभव का एक संपूर्ण सरगम प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत और मेक्सिको भौगोलिक रूप से सुदूर स्थित है, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत ही पास है। दोनों देशों को विनेशवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष करके अपनी स्वतंत्रता हासिल की है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में भारत ने मेक्सिको के योगदान को सराहा और हमारी वंदना शिवाजी जिन्होंने इसको बहुत अच्छा काम किया, शायद यहाँ उपस्थित हुआ या मुझे लगता बाद में वो आ गई है। अब मुझे आशा है कि इस भूख फेयर के माध्यम से साहित्य क्षेत्र में भी यह आदान प्रदान आगे बढ़ेगा। स्पेनिश और भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य कृतियों का
ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది. ఈ క్షేత్రమే న్యాయ కార్య ఉద్దేశ వైచారి ఆదాన ప్రదాన హుగా బాల సాహిత్య కే దిశా కుచ్ విచార వినిమయ హుగా. యహ పుస్తక పేలా భారత ఔర్ స్పానిష్ వర్డ్ కే బీచ్ సాహిత్యిక దృష్టి కి బునియాద్ కో ఔర్ మజబూత్ కరేగా ఔర్ మేరా పూరా విశ్వాస హై ఏక్ దూసరే సే పరిచయ కర్నే కా ఏక్ దూసరే సే సంపర్క కర్నే కా ఏక్ దూసరే కే కళా కృతియో కా స్వాద గ్రహణ కర్నే కా యహ అభూతపూర్వ మౌకా ఇస్ పుస్తక్ మునే మేరే నే దియా హై. यहाँ स्थित भारतीय दूतावास एनबीडी आदि के परिश्रम और योगदान को मैं अधोरेखित करना चाहूंगा. साथ ही साथ मेक्सिको सरकार और इस पुस्तक मेले को यशस्वी रूप से आयोजित करने वाले सभी आयोजकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. मैं आप सबको अपने देश भारत के आमंत्रित करना चाहता हूँ. जनवरी 2020 में दिल्ली में भी विश्व पुस्तक मेला एनबीटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है. वाचन संस्कृति को पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए ऐसे पुस्तक मेले बहुत ही आवश्यक है. इस आकर्षक पुस्तक मेले में मुझे आमंत्रित करने तथा भारत को विशिष्ट अतिथि देश के रूप में नामित करने के लिए भारत सरकार की ओर से मैं आयोजकों का आभारी हूँ और यह कामना करता हूँ कि हम पुस्तक मेला संपूर्ण विश्व को उसको तमाम वीरता के भावगीत भी बौद्धिक वैचारिक सांस्कृतिक भावनात्मक रूप के साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. विद ऑल दिस आई थैंक्स टू ऑल विद बेस्ट विशेष टू ऑल. धन्यवाद. नमस्कार. Dando espacio a continuación a la ceremonia de entrega del Premio Fil de Literatura en Lengua Romance 2019, para lo cual escucharemos la lectura del acta del Premio Fil 2019 en voz de Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo, portadora y portavoz del jurado del Premio Fil de Literatura en Lengua y Romance 2019. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy honorables miembros del Presidium, namaste a todos los colegas de la India aquí presentes. Agradecimiento para el licenciado Raúl Padilla y enorme admiración al enorme poeta David Huerta. Y un saludo especial, con gran respeto, a la doctora Silvia Yorkuli, presidenta del Colegio de México, aquí presente. El día 31 de agosto de 2019 se reunió aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el jurado calificador del Premio Fil de Literatura en Lengua Romance, correspondiente al año 2019, integrado por Miguel Casado, Lucena Gutiérrez de Velasco, Aurelio Mato, Ana Caballero Azorol, Amelia Gamoneda y Anne-Marie Metayer. Aquí presentes algunos de ellos y los saludo. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió conceder por mayoría el galardón a David Huerta. El ímpetu, la ambición
y la fraterna inteligencia de la trayectoria poética de David Huerta sitúan su obra en el centro de toda consideración crítica sobre la lírica hispanoamericana actual. Su dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas y otras lenguas, como la francesa y la estadounidense, sin excluir en periodos más recientes, la lectura de la poesía medieval, renacentista y barroca española, aunando todo ello y como parte fundamental de su obra, sus incursiones en la traducción la convierten en una ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético. Su maestría, sumada a una indeclinable implicación cívica, se ha impuesto como un modelo para las siguientes promociones literarias, sobre todo a partir de la publicación de Incurable en 1987, que se constituyó casi de inmediato en un punto de inflexión necesario y ya convertido en cauce por la que han discurrido los más diversos caudales. Nunca conforme con sus hallazgos, ha continuado explorando otros lenguajes, otras formas únicas en sucesivos poemarios como El Ovillo y la Brisa, que confirman los criterios que han fundamentado el veredicto del jurado. Nació en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1949. Poeta, ensayista y traductor. Estudió filosofía y letras inglesas y españolas en la UNAM. Ha impartido cursos en la Fundación Octavio Paz y en la Fundación para las Letras Mexicanas. Secretario de Redacción de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, miembro del Consejo Editorial de Letras Libres, director del periódico de poesía, colaborador del Diorama de la Cultura, El Universal, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Letras Libres, Nexos, Novedades y Proceso. Becario de la Fundación Guggenheim, 1978, y del FONCA, en 1989. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1993. Premio Diana Moreno Toscano, 1971. Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, para obra publicada en 1990 por Historia. En 1998, los estudiantes de la Preparatoria Popular le otorgaron la medalla Mártires de Tlatelolco. Premio Javier Villaurrutia 2005 por versión. Premio Iberoamericano de Poesía para obra publicada Carlos Pellicer 2009 por Historia. Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015. Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco en 2018, otorgado por la Universidad Autónoma de Yucatán, UCI Mexicanistas y la FILE, Feria del Libro de Yucatán, de la lectura. Su obra poética, hasta el año 2011, está reunida en dos tomos con el título de La Mancha en el Espejo, del Fondo de Cultura Económica, y recientemente, en 2018, El Ovillo y la Brisa, que fue publicado
por ERA, como casi toda su poesía que ha sido dada a conocer en libros sueltos. Entre su obra crítica destacan El vaso del tiempo, que es del año 2017, y esa acta queda firmada por Miquel Casado, Ana Marín Metallé, Aurelio Mello, Ana Caballema Zorrol, Amelia Gabaneda y quien eso lee, Lucelena Gutiérrez de Velasco. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación una lectura de la semblanza de nuestro homenajeado a cargo de Teresa González Arce. Muy buenas tardes. En La música de lo que pasa, de 1997, David Huerta pide al curioso lector que traduzca y entienda la frase «Sharp as a razor blade» y agrega que no se trata solamente de que la palabra del poeta sea filosísima como una cuchilla, sino que la poesía sea un filo para cortar el tiempo en dos pedazos de espejo, de sílaba o fuego, de ropaje caliente o de excitadaria desnudez. Años más tarde, en Canciones de la Vida Común, de 2008, esta idea sería formulada por una sombra a modo de consejo para el poeta, quien se queja de una confusión, la imposibilidad explica de que las palabras digan lo que quiero decir. La respuesta que la sombra da a este lamento es la siguiente. Busca en todos lados, de cada palabra y aún detrás de ellas, obedécelas. Corta cada experiencia con el filo de cada una y desata, como si fuera niebla con tu mano escribiente, las voces ocultas, los misterios del ritmo, de la conversación y de los libros. 11 años más tarde, en un poema de Los instrumentos de la pasión, de 2019, el mandato poético emerge en un sueño. Una ardua caminata a través de un territorio incomprensible que el poeta trata de recorrer, fusilado por una voz tiránica, tenaz e imperturbable ante la fatiga y el desfallecimiento del caminante. Ya en la vigilia, el poeta confiesa ignorar si él y su guía llegaron a alguna parte. Sabe, en cambio, que tras ese recorrido cambiaron las noches y las mañanas. Intuye también que el territorio entrevisto en el sueño no estaba tan lejos como él suponía. Leemos en Avances Nocturnos. Sospecho que esa parte estaba y está dentro de mí, siempre a la escucha de aquella voz, de aquellas órdenes. Camina, avanza por la noche. No tengas miedo, lo estás haciendo bien. Yo te acompaño y te digo por dónde. David Huerta nació en la Ciudad de México en 1949. Hijo del recorrido del reconocido poeta mexicano Efraín Huerta, tuvo contacto desde su infancia con el ambiente literario del país. Estudió filosofía y letras inglesas y españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoció a Bonifaz Nuño y Jesús Arellano, quienes le publicaron en 1972 su primer libro de poemas, El jardín de la luz. Fue sobre todo en su segundo poemario, Cuaderno de Noviembre, de 1976, donde acertó a construir un mundo de introspección y libertad psicológica, de lucidez cotidiana y penumbra íntima, de sueño y paisajes alucinantes,
con algo del versículo de José Carlos Becerra, un poco de la locura de José de Santa Lima y algo más del sonambulismo de Javier Villarreal, que se proyectaría 11 años después en el universo inagotable y efervescente de Incurable, de 1987. Las maravillas y desastres de lo que suele llamarse la vida diaria, por mucho que nos parezca menos constante o menos vívida de lo que sugiere la expresión, alimentan libros de huerta como Historia, de 1990, La sombra de los perros, de 1996, El azul en la clave, del 2002, o, mírese bien el título, Canciones de la vida común, de 2008. Huerta, sin embargo, no se conforma con reproducir esa ilusión de cotidianidad. Como al bailarín de López Velarde, los desvaríos de la conciencia y de la voluntad humanas le sirven de tramoya. David Huerta es, como ensayista, un admirable cazador de analogías y concordancias. Profundo conocedor del siglo de oro, del romanticismo inglés, del modernismo hispanoamericano, de la poesía de Neruda y de Urquiza, y de las narraciones de Borges y de Rulfo, en El Correo de los Narvales, de 2006, y El Vaso del Tiempo, de 2017, Huerta tiende continuamente puentes entre unos y otros. Al premiar a David Huerta, el jurado reconoce implícitamente a toda una generación de poetas mexicanos, aún con las disputas y diferencias que son propias de toda generación. Esta, la de Huerta, es la que se formó tras el movimiento estudiantil de 1968, la que se reconoció a la vez en las universidades y en la calle, la que tomó caminos divergentes en la disyuntiva del infrarrealismo y el culturalismo, la generación de Jaime Reyes y Elsa Cruz, de Coral Bracho y Ricardo Castillo, de Ricardo Yáñez y Francisco Hernández, de Mario Santiago Papasquiare y Carlos Monteverano. David Huerta ha sabido atender el mandato de la poesía y seguir los pasos de todos esos autores y maestros admirados que conforman la misma materia de la que él está hecho. Con una alegría inmensa, pido un aplauso para el poeta David Huerta, ganador del Premio Gil de Literatura en Lengua Romance de 2019. Ha conseguido, David Huerta recibe el Premio Gil de Literatura en Lengua Romance 2019 de manos de Alejandra Franco Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, en representación de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Escuchemos ahora el mensaje de David Huerta, ganador del Premio Gil de Literatura en Lengua Romance 2019.
Estimados miembros del jurado del Premio PIL, autoridades presentes de la Universidad de Guadalajara, servidores públicos federales y estatales, representantes de la Delegación de la India, editores, lectores y visitantes de esta feria librera, queridos parientes, amigos y camaradas, en casi 30 años de existencia, este premio ha sido otorgado a 9 poetas y solamente hoy a un poeta nacido en estos valles y llanuras, en estos lugares empapados en lágrimas y sangre que forman el país llamado México. El premio ha sido entregado a un chileno, Nicanor Parra, 2 cubanos, Cintio Piquet y Eliseo Diego, 2 argentinos, Olga Orozco y Juan Gelman, 1 español naturalizado mexicano, Tomás Segovia, 1 venezolano, Rafael Cadenas, 1 francés, Yves Bonfoy, y 1 uruguaya, y David Tarán. Veo esa lista y me entran deseos de salir corriendo. ¿Cómo es que estoy ahora en esa lista? No es posible. Es un sueño. Quiero hablar de esos poetas y tener ese diálogo para ponerme en sus labios. Comienzo mis evocaciones. En un festival de poesía en la Ciudad de México, hace muchos años, los organizadores invitaron a Nicanor Parra. No vine porque el dictadorcillo de Chile no se lo permitió. Yo utilicé el tiempo que me tocaba para leer versos de la docente. Cuando concluí, fui nuevamente aplaudido. Vean ustedes lo que ocurrió. Me retiré del escenario y entonces Octavio Paz me dio un abrazo y me dijo: muy bien, vuelta, muy bien. Fue la única persona de ese festival que me dijo que mi homenaje al antipoeta chileno tuvo sentido. Por un instante me vi junto a esos 2 poetas inmensos y sentí una alegría recóndita solamente mía. Así que de pie lo veo al lado de Fina García Marruz, agradecido por el discurso ponencia que pronuncié en su honor aquí mismo en esta feria de libros en 2002. De Eliseo Diego recuerdo una de las dedicatorias más hermosas que me han puesto en libro alguno. Para David Huerta, de repente, un hijo más. Lo que significa que soy una suerte de sobreviviente, ídolos ya, Rappi y Michi Diego, los hijos de sangre. Poco puedo decir de los argentinos Olga Orozco y Juan Gelman. Recuerdo, eso sí, mis conversaciones con Jaime García Terrés, grávidas de admiración ante el libro de Olga Orozco que iba a publicarse con el sello del Fondo de Cultura Económica y cuyas pruebas de imprenta examinábamos en ese momento. Recuerdo a Juan Gelman en San Denis, en un homenaje internacional a Paul Elvada en 1994. Tomás Segovia es para mí una especie de estrella polar. Apenas conversé con él, pero a veces lo veo en la mirada sabia y resplandeciente de su hijo, el poeta Francisco Segovia, uno de mis maestros. A Rafael Cadenas lo he leído con avidez y tengo presentes unos apuntes suyos sobre San Juan de la Cruz, que me acompañaron varios años. Al nombre del francés Yves Bonfoy, uno inevitablemente el nombre de mi queridísima Elsa Cross, su extraordinaria traductora al español. Ida Vitale es la nonagenaria más ilustre de la poesía de nuestro idioma. Junto con el gran Eduardo Vizalde, comparte una parecida edad bíblica y el genio despierta, feroz en su lucidez.
A ellos les pregunto ahora, ¿puedo recibir este premio? Como diría Borges, mi vanidad y mi nostalgia han armado mis enemigos. Los nueve poetas parecen asentir con un gesto leve, no sé si con desgano o con resignación. Cuando estaba preparando las notas para mi discurso, ocurrió un hecho que me pareció casi mágico. Encontré el tema de estos renglones releyendo a una escritora que admiro, Teresa González Arce. En una página de su libro Días Hábiles, hay mi tema: el mejor poema del mundo. Leí un breve pasaje en el que ella describe la mejor canción del mundo y se me ocurrió que podía yo sencillamente sustituir las palabras canción y canciones por poema y poemas en un ejercicio de glosa o paráfrasis que resultó en esta descripción. El mejor poema del mundo es el que se instala para siempre en nuestra mente con la fuerza no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados. Eso es el mejor poema del mundo. ¿Cómo podemos escucharlo, verlo, leerlo, citarlo, memorizarlo? ¿Existe realmente o es únicamente un objeto conjetural, como los edificios de las grandiosas especulaciones metafísicas, a veces cristalinas, a veces brumosas? ¿Podemos escuchar, ver, leer, citar, memorizar el mejor poema del mundo si somos capaces de mirar ese lugar donde se ha instalado y que, lo diré cuanto antes, se confunde y aún se identifica con él? La mente humana, la mente de cada uno de nosotros, la mente de todos. La mente humana es el mejor poema del mundo. En La Soledad Segunda, don Luis de Góngora describió las redes de los pescadores, redes tendidas verticalmente dentro de las aguas marinas, de un tamaño que permite llevar a cabo la recolección del día con eficacia. No una de esas redes mayores que, dice el poema, muchos se aman y pocas aguas prenden. De las redes pescadoras realmente eficaces, don Luis ofreció estas imágenes prodigiosas. Son, dice, laberinto nudoso de marino, dédalos y de leño, ¿no? De lino, fábrica estructurosa y, aunque incierta, siempre morada, pero siempre abierta. Así como esas redes, el vertical trasmayo de la pesca marinera, con sus plomos graves y sus corchos leves, dice el poeta, objetos que le permiten estabilidad y firmeza, así es la mente, siempre murada, pero siempre abierta. Es asimismo un laberinto, como lo describe don Luis de Góngora. Atacar a la poesía es atacar la mente humana, es decir, la inteligencia, la imaginación, la capacidad de discernimiento, las fuerzas de la crítica y el juicio. Un gran bardo inglés, Shelley, decía que sus colegas, los poetas, son los legisladores no reconocidos del mundo. Creo que se refería a esto que estoy diciendo. Los poetas son como los pescadores de La Soledad Segunda. Mantienen abierta y protegida esa red con la que podemos y debemos pensar, sentir e imaginar. Obedecen el imperativo mismo del ser humano, de su existencia: renunciar al pensamiento y al lenguaje articulado en los altares de la obediencia ciega, del irracionalismo que convierte a la tribu en un rebaño, manso o feroz, según convenga a los poderosos, significa renunciar a la humanidad misma. ¿Cómo legislan los poetas? Nos dan las leyes de la mente: imaginar, juzgar, discernir, sentir el mundo y traducirlo en palabras para compartirlo con nuestros semejantes. Los poetas son los grandes vivientes,
para usar una frase forjada por Federico Nietzsche. Ellos muestran el fondo de la existencia y las formas que ésta asume, formulan leyes de vida. Tengo como Nietzsche el gran tema de la literatura, es decir, de la poesía, es la ley. Una ley anterior a la humanidad que se confunde con la vida del cosmos. Para precisar lo que digo sobre la ley y la literatura, evocaré unas ideas rápidamente de Joseph Conrad. El propósito del arte, dice Conrad, es hacerle la más alta justicia al universo visible, iluminando la verdad diversa que subyace en cada fenómeno, en cada presencia. Justicia, ley, en el centro, el brillo fecundo de la verdad. El mejor poema del mundo tiene la belleza del agua. He aquí una de las formas de esa ley de la que hablé hace un momento. Es la hermana agua de Amado Nervo. El agua de medusas de Coral Bracho. El agua multiforme de Francisco Segovia. El agua de Raúl Zurita, el gran poeta visionario de Chile, que la ha visto volar ávidamente sobre el desierto de Atacama, como la vio en Brasil, también volando por el cielo y los techos, mi querido y admirado Néstor Perlamover. El agua que bebemos, el agua de la llovizna y el chubasco, el agua en las manos, el agua de los baños lustrales, el agua insaciable de la sed mitigada, el agua que llena el vaso sublime en el que José Gorostiza contempla con estoicismo la cadena inmensa y llameante de la regeneración cósmica, planta, semilla, planta, y la extinción sin fin de todos los seres, aniquilación paradójica que se confunde con la vida, que es la vida misma, la vida infinitesimal y la vida sin límites. Quien toque con una mano trémula el mejor poema del mundo, toca a los seres humanos y en ellos, en su poderosa fragilidad, toca también la luz de la mente. El poema está ahí, donde ellos estén. Ese poema inmenso está animado, trabajado continuamente por la difícil, vigorosa, exigente y gozosa tarea del pensamiento, exaltado en la fluidez y radiante de las ideas. El poema es de una diversidad vertiginosa, el opuesto perfecto del obtuso, lerdo y estéril monólogo del poder. Por eso es importante la poesía, espejo de todo contrapoder. Sócrates decía que la vida en las ciudades era preferible a la vida en el campo, porque nos permite ver continuamente el rostro de nuestros hermanos. Me conmueve la frase, el rostro de nuestros hermanos. Un rostro que la degradación de la violencia puede literalmente arrancarnos. Así quedó, desfigurado y sin rostro, el cuerpo exánime de Julio César Mondragón, la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. En octubre de 2015, un año después de esa tragedia mexicana, en el marco de una ceremonia universitaria, unos cuantos compañeros nos unimos para dar una pequeña ayuda a la familia de Julio César Mondragón. Un amigo palestino puso en manos de los parientes de Julio César la constancia de esa ayuda entregada con espíritu solidario. Una joven, pariente de Julio César, nos explicó la vida que llevaban en esa familia desde 2014 y lo dijo con una frase que recordaré hasta el final de mis días. Vivimos desde entonces, dijo, en el mundo del dolor. De esa violencia trágica quedó esta frase que forma parte del mejor poema del mundo. Está lejos de ser, casi no debería yo decirlo, un himno de puros sentimientos afirmativos y luminosos, pues despliega la vida en toda su complejidad
con sus penas y atrocidades incluidas. He querido contar esa historia para dejar clara la abismal diversidad que habita el mejor poema del mundo. El mundo del dolor es una estrofa límpida, sangrante y sobrecogedora de poema que podemos leer junto a tantos poemas de César Vallejo. Podría pensarse que lo que he dicho sobre el mejor poema del mundo excluye, aunque no lo hace, los poemas singulares cuyos autores conocemos y admiramos. Los poemas individuales, singulares, escritos, cantados, memorizados, dichos o silenciosos, están integrados en esa red que he intentado describir aquí. Acabo de mencionar a César Vallejo, el peruano meditabundo y abismal de los versos antiguos. Puedo mencionar a otros más, por supuesto, pero vuelvo siempre al poeta más amado, a Don Luis de Góngora. Aunque no lo parezca, el escritor de los siglos de oro que más se asemeja a Góngora es Miguel de Cervantes. Eso lo ha hecho ver con lucidez Antonio Latorre, uno de nuestros más grandes escritores y el maestro de poesía que todos quisiéramos tener. Rindo aquí un homenaje de amor y gratitud a nuestro mayor filólogo y maestro de poesía, Antonio Latorre. Veo en la trama del mejor poema del mundo, en la canción que tengo más cerca de los ojos y el corazón, muchas presencias y un río de espíritus. Veo a mi padre sentado ante su máquina de escribir, sonriente y trágico. Veo a mi madre, severa y también sonriente, dueña en toda hora, como decía Macedonio Fernández, de las tres estrellas, ética, mística, práctica, bañada en la claridad de su alma generosa. A ella le debo una porción cardinal de lo que puedo yo valer. Veo a mis alumnos de las dos universidades públicas en las que doy clases. Veo a los compañeros del curso de noviembre que llevamos a cabo en la última década del siglo pasado, algunos de los cuales viven y trabajan ejemplarmente aquí en Guadalajara. Veo, en fin, a mi esposa Verónica, a quien le refrendo lo que dice Garcilaso de la Vega en su soneto quinto, en los dos versos finales del poema. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Es ella el amor de mi vida y la escritora que más admiro por su frescura y su integridad, su conocimiento de mil mundos, por su formidable sentido del humor, por su rectitud en el juicio y por su fecunda inteligencia. Pero además no hablo porque es solamente de nuestro, de mí y de ella, a lo largo de casi 30 años de matrimonio. Agradezco al jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances del año 2009 su decisión. Lo digo llanamente, pero pueden estar seguros de que pongo en ello mi más genuino y sincero reconocimiento. A José María Zúñiga, a Erandi Barbosa, a aquellos que han hecho posible esta ceremonia que me rebasa y me aturde, al mismo tiempo que me llena de gozo, un saludo lleno de cariño. Hago ahora un homenaje a quienes hacen los libros y con ello le dan significado y valor a esta feria. Hablo de los editores que han sido tan generosos conmigo. En primer lugar, Marcelo Uribe y el formidable equipo de Edición Acera. Fernando Fernández, editor de la nueva casa llamada Cataria. Tomás Bernardo Salinas y su nuevo sello, Grano de Sal. Miguel Ángel de la Calleja y los Cuadernillos de Fabantalla. Federico de la Vega y Diana Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Víctor Cabrera
poeta admirado y editor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Emiliano Álvarez y Anaís Abreu, creadores de las ediciones de la Diéresis, Janet Lozano, directora de Vaso Rojo. Forman ellos un paisaje humano y profesional diverso, unido por el amor a la literatura, a la poesía y por la dedicación a hacer buenos libros. Saludo, además, el Juan Vasco, el genial impresor que dirige el taller Martín Pescador en Tacámbaro, a todos los hacedores de libros en México. Thank you.